¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludamos. La más cordial bienvenida. 6 de la tarde con 10 minutos, 11 minutitos, haciendo el Coffee Brown. Debíamos haber estado vestido de guaso hoy día, víspera de fiestas patrias, en esta semana tan endieciochada que se viene, tan enfiestada. Banderas chilenas que rodean a toda nuestra región. Ya se prepara la celebración en Ovalle, en Los Peñones, en San Isidro, en Vicuña, en la localidad de La Higuera, para la comuna de La Higuera, la Pampilla de Coquimbo, Quebrada del Jardín, Parque Col, en La Serena, toda la región preparando su fiesta para celebrar estas hermosas fiestas patrias que tienen un día más para nosotros de regalo. Ah, la región de Coquimbo, como única región en el país, el día 20 lo tendrá festivo. Muchos preguntaban, inclusive yo ayer andaba con mi señora paseando acá en el sector del Puerta del Mar y escuchaba conversaciones de jóvenes, decían, oye, vamos a tener que trabajar igual el 20 porque solamente dieron feriado para Coquimbo y no para nosotros en La Serena. Bueno, el feriado del 20 es feriado regional, es para toda la región de Coquimbo, es el día festivo. Hay feriado el 20, así que va a estar festivo el 20, usted va a poder sumar un día más. Si vive en nuestra región, en alguna de nuestras 15 comunas, 3 provincias, va a poder tener un día más de festivo. Vale decir, va a volver a trabajar, hipotéticamente hablando, el día 21, que es el día además del trabajador radial. Día del trabajador radial que se perdió absolutamente. Ya hoy todas las radios transmiten sin ningún problema, no hay inconvenientes. Todos lo hacen igual. Así que eso está. Ya no es como antes. Recuerden que quedaban en silencio las radios FM, las radios AM. Hacía una radio FM turno, una radio AM de turno y los demás todos descansaban, habían paseo. Historia que nace por el trabajo que hacían los hombres que trabajaban en radio, los cuales me incluyo, y trabajaban hasta el 19, el 20 desarmaban, se supone, los equipos, los cables, y el 21 se daba el día de descanso y por eso se le denominaba el Día del Trabajador Radial. Día que, vuelvo a decir, como fecha se perdió. Hoy vamos a conocer lo que está pasando, por ejemplo, en la ciudad de La Serena, en la Quebrada del Jardín. Vamos a conocer también con el comisario, ya lleva 3 años como comisario de la Pampilla de Coquimbo, Harold Quesada. Vamos a estar conversando con él con todos los detalles, con la fiesta de la chilenidad. Vamos a estar conociendo un poco más de lo que sucede en estas fiestas patrias. Estamos justamente también a la espera, como estamos en vivo y en directo, de tener un pequeño contacto. Por eso estamos afinando detalles, estamos en vivo y en directo para poder conversar con las autoridades de lo que se estaba pasando en estas fiestas patrias. Fiestas patrias que las vamos a vivir de una manera especial nosotros también. Vamos a tener nuestros momentos de convivencia. Están viendo en el matinal, que está de 10 a 12 todos los días, Hola Mujer, como se llama nuestro matinal, también entregándole todas las actividades, todas las festividades de fiestas patrias. Hoy día nosotros como Coffee Brown también nos hicimos estar ajeno y de una manera acercarle a usted a sus hogares el panorama de lo que va a pasar este fin de semana. ¿Dónde puede ir el viernes? El viernes se comienzan a inaugurar las fiestas, las ramadas, las pampillas, las carpas y todo lo que va a suceder. Sábado 17 comienzan los festivos, pero ojo, y si no me equivoco ustedes me pueden corregir desde ahí arriba, muchachos, el sábado 17 no es festivo, no está pintado en rojo el día 17. Ya es un día de fiesta porque es sábado, pero no es feriado, por eso inclusive hay locales comerciales que van a atender hasta las 7 de la tarde y ahí comienza el proceso. Después 18 y 19 sí están en el calendario en rojo y son festivos por todo lo que sabemos, por el Día de las Fiestas Patrias, por todo lo que significa también las glorias del ejército que se conmemoran, viene la parada militar, que son actividades que usted ya conoce. Y el 20, lo vuelvo a decir, se ratifica también el feriado regional para nuestra región de Coquimbo, tendremos feriado el día 20. Estamos también en internet, vivechileelqui.cl/envivo, las 24 horas del día nos puede seguir justamente en lo que está sucediendo. Ya sé que llegó Marcos por ahí, ¿cierto? Que va a estar un ratito más, que es Marcos Gallardo, delegado del sector de las compañías. Ya tenemos y hemos afinado contactos también con Harold Quesada, que es el comisario de la Pampilla de Coquimbo, con quienes vamos a hacer. Vamos a estar entregando también un poquito de música. Hoy día le vamos a hacer música bailable, vamos a estar entreteniéndonos un poquito. ¿Les parece si hacemos, para ir ordenándonos nosotros un poquito acá, una brevísima pausa para comenzar a conversar con nuestros invitados en esta jornada, de todo lo que está sucediendo, de lo que va a suceder en nuestra región, los panoramas que se vienen, la fiesta que usted va a disfrutar, se cobran entrada o no se cobran entrada, que son las grandes consultas que se comienzan a realizar en estos días? Coquimbo, por ejemplo, La Pampilla ya lo ha definido, después de la inauguración que se va a realizar el sábado 17 a las 11 de la mañana, terminada la inauguración, va a comenzar el cobro de entradas para La Pampilla de Coquimbo, pero ellos van a tener una actividad especial en el mismo sector de Baquedano el día viernes 16, a la hora que sucedió lo que ya, bueno, es sabido por todo, este terremoto y maremoto que nos afectó hace un año atrás. Justamente el próximo sábado va a haber una misa, la va a presidir, tengo entendido, nuestro arzobispo René Rebolledo, y van a haber diferentes actividades en el sector Baquedano. Por eso Coquimbo va a inaugurar el día 17 a las 11 de la mañana y después de la inauguración. No así La Serena, que va a estar inaugurando su Quebrada del Jardín el día viernes a las 18:45 horas, faltando 15 minutos para las 7 de la tarde, va a abrir todo lo que será la Quebrada del Jardín. Se esperan batir todos los récords, se abre
que más de 300.000 personas la visitaron, en, digamos, 2 años atrás, ¿no? Las estadísticas que se muestran son de hace 2 años atrás. El año pasado igual muchas de ellas funcionaron, pero la situación no fue la misma. Recordemos que Coquimbo también termina realizando su espectáculo artístico, pero todo en otro marco por la situación que vivió nuestro país y principalmente el puerto de Coquimbo el día 16 de septiembre del año recién pasado. Así que hacemos nuestra primera pausa y comenzamos a saludar y entregarles este especial de Coffee Brown dedicado exclusivamente a las Fiestas Patrias 2016 en nuestra región de Coquimbo. ChileElqui.cl, un nuevo portal informativo para la región de Coquimbo. Una mirada pluralista, objetiva y directa. Noticias 100% locales. Ciudadanía, arte y cultura, bienestar y vida sana, deportes y política regional son los temas que conforman la línea editorial de ViveChileElqui.cl. Mantente informado en ViveChileElqui.cl. ViveChileElqui.cl, prensa local de verdad. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales en La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante, en Coquimbo Garriga 355 y en Ovalle Calle Arauco 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti. Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Llegó marzo y Cielcom te invita a la fiesta de ofertas. Electrónica, computación, instrumentos musicales y mucho más. No te pierdas los mejores precios para iniciar este nuevo año escolar. Calculadora Casio financiera 36.900. Parlante Bazooka MicroLab 14.900. Flauta Honor 6.900. Globo terráqueo con luz 41.500. Cielcom Music and Technology Store. Estamos de vuelta, 6 de la tarde con 20 minutos. Saludo al delegado de la compañía. ¿Cómo está Marco Gallardo? Bien, gracias Mauricio, muy bien. ¿Listo para aprendió a bailar cuerda, no? Sí, estamos... Está listo. Sí, tuvimos que hacer clases intensivas porque el lago Weber me llegaba a los talones hasta el año pasado. Hoy no voy a contar dónde y con quién estaba, pero el intendente estaba en clases de cueca hoy día, con un gran amigo mío. Ahí estaba, afinando detalles también el intendente. Le vamos a preguntar, tengo en línea al gobernador de la provincia de Elqui, Américo Llovine. Le cuento que estamos junto al delegado de las compañías para hablar de la quebrada del jardín también. Luego nos iremos a Coquimbo. Gobernador, muchas gracias por atender nuestro llamado. Sé que va a una reunión a la intendencia, pero queremos preguntarle cómo está la provincia de Elqui, cómo ha visualizado en estas visitas que ha estado realizando a terreno. Ayer estuvo en la quebrada del jardín, me imagino ha hecho lo propio en Coquimbo y en otros lugares más para lo que se nos viene de Fiestas Patrias. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, justamente, primero que nada, hace algunos años también aprendí a bailar cueca. Entonces, de esa manera, como chileno, ni siquiera como autoridad, como chileno uno siempre tiene que estar preparado. Hicimos un curso por allá por Illapel, nos animamos y aprendimos. Cuando uno no tiene muchas virtudes de bailarín, le cuesta un poco, ¿ya? No tengo la mejor cueca, pero por lo menos tengo el interés, la intención y la buena voluntad para poder bailar nuestro baile nacional, que es tan lindo lo demás. O sea, no se arranca en el momento. Pero mira, lo importante mencionar que en la provincia de Elqui se desarrollan 3 importantes pampillas, ya, o fiestas de primero la pampilla de Chile, obviamente, ya, la pampilla más grande de este país y que se realiza en Coquimbo, ya una tradición, todo preparado, todo dispuesto. Llegaron en el transcurso hoy día 120 efectivos policiales provenientes desde Santiago, que van a colaborar con los carabineros que están locales, ya, de la segunda comisaría de Coquimbo,
y también un importante contingente de la Policía de Investigaciones, que van a ser parte del resguardo y de la atención correspondiente para estas fiestas durante todos estos días. También tenemos la pampilla de la Quebrada del Jardín, que es la pampilla de La Serena, más la pampilla verde, que va también mucha gente al Parque Col, pero la pampilla de la Quebrada de las Flores tiene, Quebrada del Jardín, perdón, tiene la característica de tener también eventos como tiene la pampilla de Coquimbo. Hicimos la visita correspondiente para verificar que estuvieran todo funcionando, digamos, los están correspondientes a los servicios públicos. También va a haber una cantidad importante de carabineros y investigación en el lugar, así como bomberos y todos los servicios, ya, y de esa manera la respectiva inauguración con la vampilla, con la fonda emblemática más, bueno, ahí hay dos fondas emblemáticas, ya. También tenemos la pampilla que se hace en Calingasta, que se hace en San Isidro, en Vicuña, ya. También estuvimos en el lugar, además haciendo el lanzamiento de un proyecto importantísimo que tiene que ver con los parques urbanos. Hay un financiamiento de una medida presidencial de la presidenta Michelle Bachelet de un parque urbano para Vicuña que se va a empezar a construir el 23 de septiembre. Se esperó la realización de la pampilla como todos los años y a partir de esa fecha, del 23, se hace la visita a terreno correspondiente y el inicio de las obras de un importante proyecto que tiene que ver con el hermoseamiento y el mejoramiento del lugar de esa pampilla como un parque urbano, ¿no? Le va a cambiar la cara a ese lugar. Sí, que tiene también muy... se realizan distintas pequeñas pampillas en las distintas localidades, a la gente del punto de vista familiar, de la oportunidad que existe también para recibir a las visitas y también a los turistas, hay actividades en distintos lugares, ¿ah? Sí, pampilla muy alegre que tiene justamente lo que decía usted a la gente de Vicuña por este proyecto que se han adjudicado terminada las fiestas patrias para seguir hermoseando la pampilla de San Isidro. Bueno, pero no puedo dejar de preguntarle que me imagino que también para el gobierno y para todos los que habitamos esta región tiene un significado especial la fecha del próximo viernes 16 de septiembre, que tengo entendido Coquimbo y junto al gobierno, junto a la autoridad municipal y junto a los vecinos de Baquedano lo van a vivir de una manera muy especial por todo lo que sucedió el año recién pasado. Bueno, obviamente que aquí en esta fecha hay sentimientos encontrados, obviamente que la alegría de celebrar el año de Chile, pero también la tristeza de recordar un año de lo que fuera el terremoto tsunami que afectó a la región de Coquimbo, que dejó en total en la región 11 víctimas fatales, fallecimientos, pero que también afectó las viviendas de una cantidad importante de habitantes, y que eso significó llevar adelante un trabajo arduo, permanente, que ha tenido el valor que tiene, obviamente, el trabajar en una emergencia, los voluntarios, las Fuerzas Armadas, las policías, los carabineros, la Armada de Chile, las autoridades correspondientes, y también la gente, la fuerza que ha tenido de ir poco a poco reconstruyéndose. Fíjate que si uno hace un recuerdo, Baquedano aproximadamente a los 10-12 días estaba de pie, los negocios funcionando, la gran mayoría de la gente de vuelta a sus actividades, mientras se trabajaba en esa tremenda debacle que existió en este barrio y también en Tongó, y lo mismo que ocurrió en Peñuela, el resto de la ciudad funcionaba como que si no hubiera pasado nada, en el sentido de que la gente fue reconstituyéndose y fue en el fondo con la fuerza que tenemos en Chile, y también cómo se armó un despliegue importante. Fíjate que hubo alrededor de 25.000 o casi 25.000 ayudas sociales dirigidas a las familias, a los comerciantes, a cada uno de los afectados, que en nuestras 15 comunas de la región de Coquimbo, particularmente en las 6 comunas de la provincia de Elqui, y que nos desplegamos por el terreno, estuvimos muchos días trabajando día y noche, y hoy día en esta fecha obviamente que recordar, guardar el silencio correspondiente, el respeto a quienes fueron las víctimas, y también el dar gracias pues, también por las cosas buenas, ¿eh? Dar gracias a Dios, porque creo que también después de todo lo que significó el tsunami y el terremoto, los daños materiales se recuperan, pero afortunadamente no hubo
tantas víctimas como uno ve en las noticias. Hace poco en Italia y también en distintos lugares del mundo, temblores para nosotros de 5.8, de 6.3, de 7.1 generan y provocan daño tremendo, ya que afortunadamente nosotros con nuestra cultura que hemos ido aprendiendo el sentido de ser más de prevenir, de estar separado, nos ha ayudado en forma también importante a poder salvar esta situación. Veíamos imágenes, gobernador, mientras usted hablaba justamente del momento que fue el año pasado cuando se está haciendo el corte de cinta. Usted también estaba en la carpa en ese momento, ¿cierto? Hace un año atrás. Claro, yo estaba filmando la cinta del lado izquierdo. Exacto. Cerca del intendente, ya, y yo me estaba, cuando empezó el temblor, una cuestión muy extraña, porque estábamos en una carpa, entonces la carpa era de metal y género. Y por supuesto que el sonido no era como cuando uno está en una casa, habitación, suenan los vidrios y los muebles o los muros, sino que era el movimiento telúrico que estaba debajo de los pies que nos empujaba y de algunas cosas que se movían mucho, los focos, ya, y yo muy preocupado de que estos no cayeran, ya, pero no había mayor ruido. Y ya la gente, bueno, el primero que apareció por ahí fue el general de Carabineros, Avilés, que hizo un llamado a la calma, y luego se veía en la imagen justamente. Claro, a los dos o tres minutos Onemi, con un tremendo atino respecto de lo que es la toma de decisiones, hizo y lanzó la alerta de tsunami, que comenzó a salir a través de todos los celulares, y en ese momento nos dirigimos en forma inmediata a nuestro centro de operaciones, que Onemi, ya cruzamos toda la ciudad escoltado por los vehículos de Carabineros, y logramos llegar y constituir inmediatamente el centro de operación de emergencia, que ya habíamos tenido no tan solo ejercicios de simulacro, sino que también lo habíamos vivido en distintas ocasiones con las otras actividades o situaciones de emergencia que ya habíamos sufrido anteriormente. Exacto. Usted hacía mención a Carabineros, que justamente hicieron su recibimiento aquí en la Avenida Aguirre con la Ruta 5. Lo vimos hace unos minutos atrás, cerca de las 5 de la tarde se le hizo la bienvenida a este nuevo contingente policial que va a trabajar en La Serena, específicamente en el Parque Col y en la Quebrada del Jardín y, por supuesto, en toda la ciudad. Gobernador, ¿está la hora ratificada? Le pregunto a usted, o si no, nos podría responder durante el programa, de la actividad del viernes 16 que se va a hacer en Baquedano. ¿Participan ustedes también como gobierno, me imagino? Sí, nosotros estamos invitados a las 18 horas, no tengo la seguridad o la certeza de cuál es la hora, y por lo tanto es un lugar donde vamos a acompañar a la gente y donde también vamos a rezar y donde vamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos y también reflexionar sobre lo que también se ha perdido. Pero es lo más importante, que tenemos que mirar de frente el futuro y cómo vamos paulatinamente ya en los procesos de reconstrucción, construyendo o reconstruyendo nuevamente nuestra historia. Exacto. Bueno, me imagino que más de un pie de cueca se va a bailar durante estos días. ¿Alcanza a ir a todos lados, por ejemplo, o hay que dividir un día para un día? No sé, pues el viernes se va a ir a la inauguración de la Quebrada del Jardín, el sábado se va a ir a la inauguración de la Pampilla, no sé, el martes o el lunes se va a dar una vuelta a San Isidro. Claro, mira, generalmente hay más actividades las que uno tiene capacidad, especialmente por las distancias y los tiempos, ¿ah? Por lo tanto, vamos a tratar de estar en la mayor cantidad razonable de actividades. También hay desfiles, hay paradas, hay una cantidad importante de actividades que se van a suceder durante todos esos días. Y también, fíjate, Mauricio, que tenemos campañas potentísimas respecto del autocuidado, respecto de los límites con lo que tenemos que visualizar lo que es una fiesta de este tipo en términos de la ingesta o la bebida alcohólica, de la conducción. Si tienes que conducir, no bebas, ya, o si bebas, no conduzcas, y tantos temas que obviamente son los llamados que queremos hacer a la comunidad para pasar unas lindas fiestas patrias, dentro de la moderación, dentro de lo que significa pasarlo bien y que no se transforme en una tragedia, una situación de conflicto, sino que tiempos de alegría, de felicidad y de patriotismo. Y es lo que decimos nosotros. Los queremos a todos de Televidente la próxima semana y no como protagonistas de nuestros informativos. Gobernador, le agradezco estos minutitos que nos ha regalado. Queríamos conocer la opinión justamente de usted como gobernador de la provincia de Elqui, de cómo nos estamos preparando. Además, para recibir una cantidad importante de turistas que van a llegar y que van a ser muy bien recibidos en toda nuestra región. Felices fiestas patrias para usted y para todo el equipo también de la gobernación. Así es, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos que nos están escuchando y este mensaje. Pasemos una linda, sana y felices fiestas en familia y de la mejor manera posible. Muchas gracias, gobernador. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Agradecemos al gobernador. Cumplimos también con él porque nos había dicho que a esta hora justamente va entrando una reunión a la Intendencia Regional justamente para analizar los temas de fiestas patrias. Está con nosotros, ya lo habíamos saludado, Marco Gallardo, delegado del sector de las compañías. Vamos a ver imágenes también, algo adelantado del gobernador. Pero estamos, delegado, por lo que sucedió ayer. Se realizó la visita inspectiva a una verde quebrada del jardín. A mí me tocó entrar, fui por el lado del cementerio y por el otro lado, ¿cómo se llama la otra subida? Por Baquedano. Y por Baquedano los caminos están muy bien y estaban limpios, porque se han limpiado. Sí. Pero lamentablemente no dura así. Y eso no es culpa suya, no es culpa mía, sino que es culpa de todo, porque somos medio sucios a veces. Partamos contando lo que pasó ayer. Sí, bueno, ayer tuvimos la visita inspectiva junto con el gobernador, precisamente, que estuvo en representación del intendente. También estuvo nuestro alcalde y los diferentes servicios, la autoridad sanitaria también. Ahí está, estas son imágenes de ayer, delegado. Ah, mire, qué espectacular. Y estuvimos ahí compartiendo con los diversos directivos, tanto municipales como de servicios públicos, para ver en qué condiciones estaban la quebrada del jardín. Obviamente quedamos bastante satisfechos y contentos porque podríamos decir que estamos prácticamente en un 90% ya listos para lo que va a ser el inicio de este día viernes. Por supuesto que falta la instalación del comercio, que ellos se instalan principalmente. ¿Cuánto comercio debiese llegar aproximadamente? ¿Cuántos locales? El año pasado habían 193 locales. Este año más o menos vamos a andar por la misma cantidad. Más que buen número para ir a vitrinear, está bien. Exacto, sí, la verdad es que... sector, disculpa, ahí donde están los postes y está el fulgón blanco, es el sector donde va el comercio. Es el sector donde va el comercio, que ayer precisamente se estaba trabajando en lo que es la instalación eléctrica para que ellos puedan contar con electricidad. Recordemos siempre que esa electricidad que se coloca es para que ellos puedan tener luz durante la noche, no así para el tema de colocar máquinas o cosas. Por lo tanto, ahí cada uno, de acuerdo a lo que nos ha señalado nuestro director de la SEC, Carlos Herrera, tiene que llevar grupo electrógenos y todo eso. Pero con respecto a las condiciones higiénicas, los baños sanitarios y todo lo que se requiere, eso ya está licitado, estamos ok. Nuestro alcalde ayer decía, don Roberto Yaco, que vamos a tener agua. Tenemos un camión con 16.000 litros diarios de agua. Para que se le reparte, disculpe, de lado, se le reparte a la gente, porque la quebrada del jardín también tiene autorización para acampar y ya están los terrenos todos tomados. Sí, por supuesto. A ver, yo diría que la gran diferencia, porque yo creo que no hay que comparar, no podemos compararnos con nuestra hermana ciudad de Coquimbo, que tiene una tradición y que tiene una pampilla mucho más moderna, digámoslo así. Pero la tradición de la quebrada del jardín es la convivencia familiar. Es que la familia va, es totalmente gratuito, no se paga por ingresar. Eso es bueno, no hay pago de entrada. Nada, ningún tipo. ¿Se mantiene así el tarrito, que los bomberos siempre han pedido un aporte? Por supuesto, es el momento del año en que los bomberos del sector de las compañías reúnen mayor cantidad de fondos. O sea, no existe otro momento durante el año en que los bomberos puedan reunir una mayor cantidad de recursos para poder arreglar sus carros bomba, ver el tema de maquinaria, de la ropa. Y además están bien identificados, que están con el traje bomba. Por supuesto, además también, no hay nadie más que pueda cobrar, y eso nosotros hemos sido muy reiterativos para que la gente no vaya a caer, obviamente, en el cuento del tío. Pero ese aporte voluntario, el que quiera entrar sin cobrarle a los bomberos, que ahí ya va en tema de conciencia de cada uno. Por supuesto, va a entrar a la jardín, puede ingresar sin ningún problema. Hay gente que obviamente entra y sale a cada rato y esa gente verá cuántas veces al día querrá cooperar o no. Pero no hay cobro, por lo tanto la familia puede ir y disfrutar. Como tú bien decías, están los cerros, que están preciosos, están maravillosos. Por detrás de los cerros de la quebrada del jardín, hoy día estuvimos recorriendo con nuestros funcionarios, ya aparecieron las primeras añañucas. Está florido, por lo tanto. No la saquen tan luego, por sí, favor. Sí, por favor, no la saquen tan luego. Por lo menos déjenlas que las veamos para fiestas patrias y la otra semana se queden las sacan. Claro, sí. La verdad es que mucha gente decía por qué estaba cerrado, mucha gente se quejaba y decía que estaban cerrados los pasos. Precisamente por lo mismo, porque suceden dos aspectos que tú recién mencionabas. Uno, el tema de la bota de basura. Nosotros estamos hace un mes y medio como municipio limpiando lo que es todos los accesos a la quebrada del jardín. Y dos, que tiene que ver con esto, con la mala utilización que muchas personas lamentablemente hacen, con la extracción de flores, de añañuca, muchas veces los jiperos que van y hacen los caminos, exacto, los destrozan, los dejan arenosos, lo que hace que después muchos vehículos se queden atrapados, los motoqueros, que está bien, es un lindo deporte, todo el mundo lo agradece, pero que hay que tener ciertos criterios que muchas veces, lamentablemente, no todo el mundo tiene. Lo interrumpo porque el que está ahí de camisa blanca... Él es el pupo, ¿no? Él es el famoso pupo que tiene una de las... Yo diría que él tiene... Yo creo que ha estado toda la vida en fiestas patrias el pupo ahí. De hecho, sí. Él partió como trabajador de la familia Guzmán.
él arriaba en ese sector, y obviamente el patriarca de la familia Guzmán en aquellos años, se hacían competencias a la chilena. La Quebrada Jardín nace con competencias de carrera a la chilena, se generan algunos grupos ahí estancados durante un par de días, y ahí nace la Quebrada Jardín. Luego, obviamente, ellos se estabilizan, colocan algo más serio, que es esta ramada, la Pupita, que es una de las fundadoras de este sector. Y luego él incorpora también y trae a su hermana, Susana Tavilo, que coloca y que finalmente después se transforma en la ramada oficial. ¿Es la hermana la de la otra ramada? Es la hermana, sí. Así que son los únicos dos. La y que llevan, yo no sé cuánto, pero la historia alguien podrá saber, pero llevan años instalados ahí. Hay uno que abre como a las 11 de la mañana y otro que abre más de noche, pero claro, la fiesta es todo el día. El pupo, que era el que veíamos en las imágenes, el pupito, él abre generalmente a las 12 del día, 2 de la tarde. O sea, ahí empieza ya la fiesta. Ahí empieza ya la fiesta, los diamantes norteños empiezan a esa hora. El coqui y los diamantes norteños no han fallado nunca. No han fallado nunca, son como el grupo base que está ahí, y a esa hora ellos ya están con la música, con la entretención. Hasta que las velas no ardan, el permiso municipal o digamos así, el decreto señala. Es más libre en esta fecha. En esta fecha un poquito más libre, pero señala que es hasta las 4 de la mañana. Ah, a las 4 de la mañana, Carabineros va y se cerciora que esté todas las carpas totalmente cerradas. Empezamos a mandar a la gente para la casa, porque obviamente hay mucha gente que se queda, que requiere descansar, y eso es lo que nosotros también buscamos. Que finalmente también sea una, como decía yo, un encuentro familiar donde la gente que quiera descansar lo pueda hacer, pueda compartir. Pero ver las parrillas, ver los volantines elevándose. Es un show imperdible. Se inaugura viernes, ¿a qué hora, delegado? Viernes a las 18:45 horas se inaugura la Quebrada del Jardín, en la ramada oficial de Susana Tavilo. Luego pasamos un ratito donde el pupo, porque también él dice que no podemos estar en la Quebrada del Jardín sin pasar por su fonda. Es que esas son de hace 2 años atrás. Exacto, son de hace 2 años atrás, cuando ahí nuestro alcalde está inaugurando como corresponde. Claro, 2 años atrás estaba de intendente Fuensalida ahí. Claro, ahí está Fuensalida todavía de intendente. Y ahí estamos viendo un poco lo que se genera, que es el baile nacional, la cueca. Nos acompañan agrupaciones de la UCAF, de nuestra, que de acá de la ciudad de La Serena. Ellos llevan el baile nacional y, por supuesto, ahí compartimos. Se celebra con un poquito de chicha, con una buena copa de vino. Para que... Y obviamente este año también, como tú recién mencionás con nuestro gobernador, vamos a tener un momento donde, por supuesto, vamos a recordar... a toda nuestra gente que lamentablemente hoy no está con nosotros, el que falleció el 16 de septiembre, que obviamente hizo que nosotros como municipio bajáramos todo lo que tenía que ver con show artístico y todo, pero que sin embargo la Quebrada siguió funcionando de manera normal. Nosotros estuvimos con los stands apoyando siempre. Nosotros colocamos, hay 5 containers que se colocan en la Quebrada del Jardín, y es importante que la gente lo sepa. Uno donde estamos nosotros como municipalidad, otro donde está la gente de la corporación Gabriel González Videla. En el tema de salud, hay, por supuesto, hay una ambulancia, por si alguien tiene algún problema. Hay 12 puestos de carabinero, porque la sexta comisaría prácticamente se traslada casi completa a lo que es la Quebrada del Jardín. Y se suman estos carabineros que han llegado también. Y se suman también los carabineros de Santiago. El año pasado teníamos prácticamente casi 40 carabineros funcionando intermitentemente en la Quebrada del Jardín y en los alrededores, porque no podemos descuidar el resto del sector ni de la comuna. Y tenemos también un container que se le facilita también a los bomberos para que ellos puedan dejar sus cosas, y también se utiliza como comodín en caso de cualquier otra necesidad. Delegado, otra de las tradiciones que se ha sumado en los últimos años y que es muy esperado por la gente que viene al jardín y que es novedad, me parece que hace 3 o 4 años, es los fuegos artificiales, que La Serena los mantiene el día 19 de septiembre. ¿Qué nos puede contar al respecto para este año? Sí, tenemos la novedad de que este año aumentamos un poquito la cantidad de minutos. Van a ser aproximadamente entre 12 a... Los especialistas nos dicen que pueden ser entre 12 a 14 minutos van a ser de fuegos artificiales a las 9 de la noche o clock. Es decir, el animador que esté en ese minuto, que no sé quién es, el día 19... Hay que buscar uno. Sí, creo. Pero 21 horas fuego artificial. 21 horas sí o sí fuego artificial. Ahí da la orden el alcalde y se procede a... Y luego, bueno, vamos a finalizar con música, con entretención, con ambiente, fiesta. Yo creo que lo importante es, por supuesto, recordar estos hechos fatídicos, pero también es importante dar vuelta a la página, poder seguir avanzando y seguir construyendo un poco de felicidad. Yo creo que es súper necesario. Ahí están los fuegos artificiales de otros años, justamente en la Quebrada del Jardín. Exacto. Se inaugura el 16, hay show artístico días 18 y 19 en la Quebrada del Jardín. 18 y 19 en la Quebrada del Jardín. A partir más o menos como de las 18, 19 horas,
Vamos a estar ya con los shows artísticos, por supuesto que está toda la gente invitada. Recordemos que es gratuito, pueden ir a pasarlo bien con toda la familia, porque además es un show bastante familiar, no es un show acotado a un segmento en particular. Nosotros siempre tratamos de darle un poco en el gusto a todos los segmentos, y esa es un poco también la idea y lo que nos ha solicitado nuestro alcalde. Y uno, exacto, por supuesto que se siente agradecido, y la familia sí lo agradecen. Recordemos, sí, que el año antepasado Luis Jara cerró con prácticamente casi 22.000 asistentes. Exacto. Yo sé que ya fue, pero no puedo dejar de preguntar, ¿cuánto duró el desfile el domingo en la compañía? Dicen que uno de los desfiles más grandes que existe en la región. No solo en la región, según Carabineros, yo no tengo por qué dudar de la palabra de ellos, nos señalan que es el más grande de todo el norte de Chile. ¿Cuánto duró el desfile? ¿Fue el domingo o el sábado? El sábado 10 se realizó, no, pero lo hicimos más cortito. Sí, duró 1:20. Pero 1:20 de pura pasada nomás. De pura pasada. ¿Y desfilaron los colectivos de nuevo? No desfilaron. Ah, no, los tuning desfilaron el año pasado. Año no estuvieron, pero sí estuvieron los motoqueros. De hecho, varios llegaron con motos nuevas. ¿Y las agrupaciones de fútbol que andaban desfilando? Estaban nuestras agrupaciones, pero que, ¿sabes qué? Lo bonito y lo interesante es que, si bien es un poco largo nuestro desfile, es espectacular ver cómo la comunidad quiere agasajar a las fuerzas del ejército en este día en particular, donde se consiguió prácticamente uno de los hechos importantes para nuestra independencia. Entonces, ver que la abuelita quiera desfilar, que los niños quieran desfilar, que los profesores quieran desfilar. Si tú te das cuenta, hay colegios que desfilan casi completo. Y créeme que nosotros hemos tratado de decirle, por favor, no háganlo, claro, con una delegación. Una delegación, ¿no? No. No, ellos exigen desfilar de manera completa. Entonces, que estén los motoqueros, que estén las agrupaciones de fútbol, que además han conseguido un logro importante. Cuando tú ves una escuela como de la compañía, donde desfilan más de 100 niños, correctamente uniformados, con todo, tú dices, algo estamos haciendo bien. Exacto. O sea, no, porque siempre hay mucha... Por supuesto que tiene que haber autocrítica, y nosotros la tenemos, pero cuando tú ves un poco de crítica desmedida, sobre todo en esta época de campaña, donde hay tanto candidato disparando para todos lados, uno dice, bueno, ¿dónde está el raciocinio? ¿Dónde está el equilibrio? A mí me encantaría que ojalá esos candidatos también tuvieran un poquito más de equilibrio, pero uno entiende que son, sí, las reglas, ojalá, del juego. Sí, y ojalá, lo dijimos, yo me recuerdo, lo he dicho el año pasado, ojalá, se los pido a todos los candidatos, a todos por igual, de todos los partidos, hasta los candidatos que, de uno, ojalá en las fiestas patrias no ingresen a la Pampilla, no ingresen al Parque Coli, a la Quebrada del Jardín, a entregar propaganda política. Vayan, preséntense, saluden, vayan a la fonda y todo. Pero tratemos de que la fiesta patria siga siendo fiesta patria. Una solicitud media personal. Me parece. Lado, resumamos, 18:45 el viernes, inauguración. Inauguración, viernes sábado 16. Sábado todo el día. 18 y 19, show a partir de las 6 de la tarde en el escenario central. Exacto. ¿Cuándo se cierra la Quebrada del Jardín? A ver, oficialmente la Quebrada del Jardín funciona, para efectos nuestros de decreto, hasta el 19 a las 12 de la noche. Ahí las fondas tienen que parar. ¿Ya? Ahora, digámoslo y seamos sinceros, porque si no me va a crecer la nariz, sí, voy a quedar como mentiroso. O le va a crecer como a mí. Pero el claro, no, usted no tiene... Sí, no hay problema. No hay problema. Termine. El día 19, si bien el decreto es hasta las 19, o sea, perdón, hasta las 12 horas, nosotros siempre hacemos una concesión. Más ahora que es festivo el 20. Que es festivo el 20, por lo tanto ahí se le permite a los fonderos estar prácticamente hasta las 3 de la mañana, un poquito ahí cercano a las 4, sin venta de alcohol. Desde las 12 en adelante, sin venta de alcohol, pero disfrutando el interior de la fonda. El día 20 nosotros entendemos que hay mucha gente que por ser feriado va a seguir haciendo yendo, Pampilla. Exacto. Pero nosotros ya el día 20 hacemos retirada de algunos de los servicios, sin embargo nos quedamos los municipales por cualquier emergencia. Pero hasta el día 20, en conclusión, la gente se mantiene, por lo menos, y ahí va también el tema de los remates. Mucha gente va precisamente esos días porque va a buscar las cosas que quedan rezagadas, un poco más baratas. Y la verdad es que hay harto para disfrutar y harto para comprar. A mí el comercio me ha llamado poderosamente la atención. Llega harta gente de diferentes lugares también de Chile a traer sus productos. Así que yo creo que la gente lo va a pasar muy bien. Vamos a ver si estamos comunicados con la gente arriba en el set. ¿Se lo ha comido el tigre a usted alguna vez? No. ¿No? ¿Nunca se lo ha comido el tigre? No, no. Le pregunto yo. ¿No? No, no. ¿No se lo ha comido el tigre? No, gracias a Dios. No, si no le voy a hacer un remate para que ahí, no sé qué hay. Ya. Yo le quiero agradecer y le voy a invitar ahí todo. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos estos minutos. Vamos a estar el viernes acompañando también como canal, 18:45 la inauguración. Y vamos a estar durante todos los días. Para ver si el próximo miércoles mostramos un resumen también completo de la Quebrada del Jardín. Saludamos ahí a la gente de prensa del municipio, también a Omar, Valerio y Rubén Dubó, que nos imagino que nos van a cooperar con imágenes de todo lo que va a pasar en las fiestas patrias. Que le vaya bien, nos
vemos el viernes. ¿A bailar cueca el viernes usted? Sí, yo por supuesto. Yo ya aprendí, así que por lo menos me defiendo. ¿Usted se sigue arrancando? No, yo me sigo arrancando. No, sí, eso lo... No, tengo más que claro. Pero no es la única vez que se ha arrancado. No, eso... Pero eso que... conversamos. Ya, que sé que el que conduce soy yo. Oiga, le doy las gracias, Marco. Y a partir de este minuto, porque dijimos que estábamos de fiesta, le vamos a poner ritmo también. Terminados los fuegos artificiales, 21 horas, 9 de la noche comienzan, el 19 de septiembre, fuegos artificiales en la quebrada del Jardín, se viene toda la fiesta tropical con el auténtico, el original, el señor de la cumbia, Julio Palacio, se lo come el tigre. Póngale música, maestro, cuando usted quiera. Lo pillé. Parece que el tigre estaba durmiendo, ¿no, Claudio? O a lo mejor el Claudio se está comiendo al tigre. O el Claudio se comió al tigre. Nos queda una probabilidad. Nos quedamos con Julio Palacios, el señor de la cumbia, que corra video. Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero. Julio Palacios. Toma tu sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Palacio. Sonora. Hey. Toma tu sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Vive Chile Elqui.cl, un nuevo portal informativo para la región de Coquimbo. Una mirada pluralista, objetiva y directa. Noticias 100% locales. Ciudadanía, arte y cultura, bienestar y vida sana, deportes y política regional son los temas que conforman la línea editorial de Vive Chile Elqui.cl. Mantente informado en vivechileelqui.cl. Vive Chile Elqui.cl, prensa local de verdad. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales en La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante, en Coquimbo, Garriga 355 y en Ovalle, Calle Arauco 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti. Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Llegó marzo y Cielcom te invita a la fiesta de ofertas. Electrónica, computación, instrumentos musicales y mucho más. No te pierdas los mejores precios para iniciar este nuevo año escolar. Calculadora Casio financiera 36.900. Parlante Bazooka MicroLab 14.900. Flauta Honor 6.900. Globo Terráqueo con luz 41.500.
Silicon Music and Technology Store. Salón de belleza y estética integral Sirens en pleno centro de La Serena. Encontrarás modernas instalaciones al servicio del cuidado de tu cuerpo y el de tu familia. Con sectores temáticos para grandes y chicos, un nuevo concepto en bienestar integral. Conoce el centro de eventos Siren Kids para celebrar a tus seres queridos. Y también Sirens Princess, un relajante spa para las princesitas del hogar. Encuéntranos en Pedro Pablo Muñoz, 858 La Serena, teléfono 221-6642 y en Facebook como Siren Salón de Belleza. Estamos de vuelta, faltan 8 minutos para las 19 horas a través de la señal 3 de Vive TV Chile Elqui. Somos Coffee Brown con ustedes, compartiendo esta jornada en Fiestas Patrias. Está con nosotros y le agradecemos también estar en la línea telefónica al comisario de la Pampilla de Coquimbo, Harold Quesada, a quien aprovechamos de saludar. ¿Cómo estás, Harold? Gracias por atender y estar con nosotros a través del Coffee Brown. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes también. Pues. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar viendo imágenes de la Pampilla. Harold, preguntarte, pues, la gente quiere saber, novedades, ¿qué nos puedes contar en un plano general para después irte preguntando más individualmente qué novedades trae? Que me parece que son muchas en materia de chilenidad, me parece que también hay varias. La Pampilla de Coquimbo este año a partir del sábado. Bueno, a partir del sábado, como bien dices tú, el día 17, ahí estamos ya trabajando ya hace un par de meses en todo lo que es la Pampilla. Y ahí el día sábado empieza esta fiesta que dura hasta el día 20. Como te comentaba también ayer, el tema que nos hemos abocado este año es al Rincón de la Chilenidad, en el cual el alcalde, el doctor Cristian Galleguillo, nos ha pedido ir recuperando las tradiciones, que era siempre una crítica que ha habido hacia la Pampilla, que era mucho comercio, que no había tradiciones, no había cultura. Y nosotros, bueno, partimos con este proyecto hace un par de años atrás, unos 2 añitos, con un rincón chileno, que ahora ya ocupa casi un cuarto de lo que es la Pampilla, en el cual vamos a tener 20 stands de diferentes municipalidades que nos vienen a acompañar para mostrar su artesanía, su costumbre, su cultura. Y junto con eso también tenemos ahí un escenario folclórico, que todos los días va a estar sonando, con grupos de cueca bailando. El día 18, este año vamos a tener un campeonato de cueca, que va a tener premios, va a tener hasta sorpresas, que va a ser el día 18, y queda abierto a toda la comunidad, así que las parejas que quieran participar, hay unos premios bastante bonitos, hay chamanto, hay y otras cosas más ahí que nosotros vamos a estar en el escenario folclórico regalando. Junto con los stands van a haber también juegos tradicionales, pastillas, va a haber robadura de riendas, así que ahí esperamos que desde el día 17 todo esto vaya tomando fuerza. Harold, me imagino que todos los terrenos que estaban a disposición de la gente, y que hay muchos que lo tienen por tradición, ya están absolutamente ocupados, podríamos decir, a capacidad completa. A esta altura de la semana se debe encontrar la Pampilla de Coquimbo. Mira, esta es una costumbre que después de la Pampilla de los Niños, de la tradicional Pampilla de los Niños, que también fue tomando puesto, los terrenos ya empiezan a estar marcados, los terrenos de camping. Y ahora en estos momentos ya cerca de un 50-60% de los terrenos ya están siendo habitados por la gente que ya está esperando las fiestas patrias. Correcto. Además, este año me tocó entrevistar en la semana a las candidatas. Se continúa con las candidatas que fueron presentadas en el mes de mayo, que es el mes aniversario de la Comuna de Coquimbo. Se va a elegir por sistema de votación. Otro de los atractivos que tiene también con las hermosas jovencitas que tiene la Comuna Puerto. Claro, como es de costumbre, bueno, aquí siempre se elegía la Miss Pampilla y la Miss Coquimbo. Hace 2 años atrás, recibiendo también lo que la gente me diga, que querían candidatas coquimbanas, que querían que la reina de la Pampilla fuese coquimbana, el alcalde tomó la decisión junto con el Consejo Municipal de tener una sola reina, que se eligen las primeras candidatas o las primeras
semifinalistas eligen en el aniversario, en el mes aniversario en mayo, y que ahora en el mes de septiembre, después de tener un montón de pruebas durante estos meses, el mes de septiembre se eligen de manera popular la reina de Coquimbo, que se corona en la Pampilla y es la que nos acompaña por todo el año. Correcto. Harold, me imagino también, y uno no puede dejar de hablar, otra vez un gran esfuerzo que hacen y tienen un gran show nacional e internacional. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, ahí de Sol y Lluvia, de Noche de Bruja, de Luis Fonsi, de Diego Torres. Una gran apuesta nuevamente en el escenario de La Pampilla, con gran participación de artistas locales también. Sí, mira, este año, bueno, estas son las cosas que son importantes resaltar, y te agradezco también que lo recuerdes. Mira, así como se escuchó a la gente que se quería una coquimbana, que fuese la reina de La Pampilla, la reina de Coquimbo, que se quería recuperar las tradiciones, está el rincón chileno. También se escuchó a la gente, y otra cosa que este año vamos a cambiar también dentro de las parrillas es que nosotros tenemos un casting en el cual participan artistas regionales, comunales. No solamente van a estar en el escenario folclórico, sino también grupos folclóricos de nuestra comuna, coquimbano, van a estar en el escenario y van a estar siendo teloneros, van a estar antes de los artistas fuertes, de los artistas internacionales, que bien se llama. Este año también le quisimos dar temática a los días. El primer día, el Día de la Chilenidad, así que ese día nos acompaña. Vamos a tener una obertura, vamos a tener un grupo folclórico y vamos a tener un grupo, la presentación de la reina. Eso van a ser todos los días, día 17, 18 y 19. Y ese es el formato. El día 17 vamos a estar con Sol y Lluvia, el día 18 vamos a estar con Noche de Bruja, el día 19 con Diego Torres y Chamanes para los Jóvenes, y el día 20 vamos a estar con nuestros Viking 5, nuestros queridos Viking 5, los fuegos artificiales, la elección de la reina, y justo con eso cerramos también con el Internacional Bifón. O sea, que, más que una fiesta. Nos preguntan a través de las redes sociales, preguntas que me parecen las mismas que nos hacían el otro día. Valores de entrada, ¿y desde cuándo se comienza a cobrar el ingreso a La Pampilla de Coquimbo sabiendo que se inaugura el sábado por la mañana? Desde el mismo 17 hasta el día 20. Correcto. Esos son los días de cobro de La Pampilla. ¿Y cuáles son los valores? Se mantienen los mismos del año pasado, 1.000 pesos peatón, 5.000 vehículos, y otra cosa más que también es una novedad para este año, el alcalde Cristian Galleguillo junto a los concejales dieron como instrucción que las personas mayores de 70 años no pagan entrada. Qué bueno, una buena noticia también ahí para los adultos mayores. Harold, como comisario de Coquimbo, La Pampilla no termina el 20, ¿se mantienen estas tradiciones? Por ejemplo, que el 21 el remate y el 22 tapamos los hoyitos, como ha sido una de las tradiciones también en el puerto. Efectivamente, se mantiene todo. Se mantiene el remate el día 21, que íbamos a estar con nuestra ayuda también de los Carabineros de Chile, que se han portado un 7 como siempre. La PDI es exactamente lo mismo. Ellos siempre están dispuestos a participar y a cooperar en esto. Y que ayuda también a que esta fiesta sea una fiesta segura, sea una fiesta en que estemos tranquilos. Hay que reconocer que ellos hacen un esfuerzo enorme. Llegaron cerca de 100 carabineros a Coquimbo, y una dotación importante de esos 200 carabineros van a estar en La Pampilla durante las 24 horas, desde el día 16 hasta el día 21. ¿Usted ya se llevó cama y petaca para La Pampilla, me imagino? La verdad, la verdad que estamos, este es un trabajo que como es diferente al tema privado. Porque nosotros empezamos desde antes, nosotros tenemos muchas licitaciones públicas, nosotros todo lo tenemos que hacer de una manera, no digamos que es más engorroso, es mucho más tedioso el trabajo administrativo, pero gracias a Dios llegamos con todo a tiempo, llegamos con todas las licitaciones correctamente, que es lo que nos pide el alcalde, transparencia, de todo, y trabajamos duro en eso, así que no debiésemos tener mayores inconvenientes. Entendemos que es inevitable con una fiesta como esta, que es tan grande, no tener uno que otro contratiempo, pero hemos sabido también sobrellevarlo y seguir avanzando para que esta fiesta siga siendo la más exitosa y la más grande de todo Chile.
Harold, agradecemos la disponibilidad con nuestro programa, con el Cofibrano, a través de la señal 3 de Vive TV Chile. Elqui, muchas gracias. Éxito. Estaremos el día sábado como canal también acompañándoles a la inauguración e informando durante todos los días de lo que va a pasar en la Pampilla de Coquimbo. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Harold. Buenas tardes. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, agradecemos a Harold Quesada, comisario, ya por tercer año consecutivo, le ha entregado la responsabilidad el alcalde Cristian Galleguillo y el consejo a Harold Quesada como funcionario municipal de ser el comisario, que es el que pasa. Como Marcos Gallardo, el delegado de la compañía, pasa a asumir la responsabilidad de quebrar el jardín, Harold Quesada lo hace en Coquimbo. Nosotros nos despedimos deseándoles que tengan unas felices fiestas patrias. Para cada uno de nosotros también, los que componemos la familia de nuestro canal, de nuestro programa, felicidades y felices fiestas patrias. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles también con ustedes, tal vez resumiendo o ya adelantando lo que se viene o para finalizar el mes de septiembre. Pero nos vamos a quedar, me imagino que está listo para que no me haya cambiado el tema el Claudio, nos vamos a quedar con un video de Noche de Brujas para despedirnos, que va a estar el día 18 de septiembre en la Quebrada del Jardín. Como siempre, diciéndoles el saludo tradicional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Felices fiestas patrias. ¡Viva Chile, mi hermosa patria! Sueños al amanecer, dime quién descubrirá tu cuerpo, a qué punto.